Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Hoy es miércoles y como todos los miércoles en nuestra galería de puntos, hoy os enseño a hacer esta puntada que es en abanicos en relieve, ¿veis? Con un punto picot aquí. Muy graciosa. Para hacer una falda para un vestido, una faldita, una cobijita. Es una puntada. Pues de estas más o menos del estilo que hacemos es un abanico en relieve con dos vueltas que se repiten constantemente. Pues nada, espero que os guste. Como siempre es muy facilita de hacer. Yo siempre suelo hacer puntos fáciles. Que espero que estéis todos y todas bien. Que os dejo el patrón gráfico en mi blog. Y que os suscribáis si no estáis suscritos al canal. Y que le deis a la campanita para que os notifique cuando yo sube un vídeo. Que igual notifica, como que no notifica. Pues nada, muchas gracias siempre por verme. Muchas gracias por seguirme. Y os espero el domingo con otro tutorial. Os mando un beso y un abrazo. Mucho ánimo y mucha salud para todos. Hasta el domingo. Mirad, voy a hacer es la muestra con este hilo rosa que mirad, me queda aquí un poquito solamente y lo compré para hacer muestras para ver cómo era el hilo, pero no me ha hecho muchísima gracia. Tiene mucho brillo, como veis es un hilo con mucho brillo, pero no me es un poco asperete, ¿vale? No es muy suavecito. Es de la marca de... No es de Melissa, no sé qué marca es. Lo compré al lado de mi casa. Bueno, lo estoy trabajando con un 3. Para trabajar con un 3, 3 y medio, yo con un 3. Bueno, la puntada es múltiplo de 9. Es súper fácil, ya os he dicho que tenéis que solamente repetir dos vueltas. Y para una muestrecita os voy a poner sobre unos 36 puntos más o menos para que veáis poner siempre de más que no el poner de más no se implica ningún esfuerzo pero si no os falta sí. Para la muestra he puesto sobre unos 45 puntos para que veáis la diferencia porque, ¿veis? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 abanicos para que veáis más o menos cómo es. Son 9 puntos cada abanico. Bueno, pues una vez tenéis los puntos necesarios, levantaremos 3 cadenas. 1, 2, 3, perdón, 4 cadenas. 4. Vamos a saltar 1 y 2 puntos de cadena aquí al principio. Vamos a hacer un abanico, una vareta, 2, 3, 4 y 5. 5 varetas. Hemos hecho en un punto. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas. Vamos a volver otra vez a la vareta que hemos hecho. La vamos a introducir, ¿veis? Con punto deslizado. Esto es un punto picot, se llama. Porque hace el piquito ahí. Y ahora volvemos otra vez y en la misma punto vamos a hacer otras 5 varetas. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ya tenemos un abanico. Y ahora vamos a saltar 1, 2, 3, 4 y en el quinto haremos un punto bajo. Volvemos otra vez
a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto volvemos otra vez a repetir el abanico. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Tres cadenas y volvemos otra vez a la última vareta que hemos hecho. Entramos con punto deslizado, ¿veis? Hacemos nuestro pico. Y volvemos otra vez a hacer 5 varetas más en el mismo punto, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a contar otra vez 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto bajo. ¿Veis? Vamos a volverlo a repetir un poco más rápido. 1, 2, 3, 4 y en el quinto volvemos otra vez a hacer el abanico con 5 varetas. A ver que saque un poco de lana. 3, 4 y 5. Las tres cadenitas para hacer el pico. Recordad, volvemos otra vez a la última vareta que hemos hecho y enganchamos aquí con un punto deslizado y volvemos otra vez con 5 varetas. 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto bajo. Haremos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta con un punto bajo. ¿Vale? Ahora, la segunda vuelta. Levantaremos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora saltaremos. Mirar 1 y 2 varetas. Las dos primeras varetas que hemos hecho del abanico. Y vamos a coger el relieve. Las 3 de las 5 que hay en una parte. 2 y 3 en relieve, tres cadenitas, tres cadenitas que podéis vosotras ponerlo o bien 3 o bien si no queréis que se os haga el agujero tan grande, ¿vale? Podéis poner en vez de 3, 2 o 1. Mirad con 3 cómo queda. Para que lo tengáis en cuenta. Yo le he puesto 3 cadenitas, pero si no lo queréis tan calado. Y ahora cogeremos las otras 3 varetas que nos vienen en relieve igual. Ahora saltaremos al siguiente abanico y exactamente igual vamos a omitir estas dos primeras, 1, 2 y en la tercera ya volvemos otra vez. Mirad qué fácil es, 1, 2 y 3. 3 cadenas y volvemos otra vez a coger las 3 que nos faltan restantes. 1, 2, ay, que se me escapa, y 3. En relieve siempre por delante. Volvemos otra vez
Vamos a repetir exactamente lo mismo. Salto 1 y 2. En la tercera ya la cojo. 3. Tres cadenas y otras tres. Y así continuaríamos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Y finalizaremos la vuelta haciendo una vareta aquí donde tenemos las cadenas, las cuatro cadenas que hemos empezado. Y ahora volvemos otra vez a hacer exactamente lo mismo, a repetir la vuelta número 1. 3, 4 cadenas y ya entramos aquí, en medio del abanico. Y haremos las 5 varetas. 3, 4 y 5. Tres cadenas, volveremos otra vez a hacer el punto picot con punto deslizado y otras 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y saltamos al siguiente y volvemos otra vez a repetir. Y este es el punto. Ahora solamente tenéis que repetir estas dos vueltas. Pues nada, espero que os haya gustado, que queda muy bonito, como decimos aquí, que muchas gracias siempre por verme, que muchas gracias por seguirme y que os espero el domingo con otro tutorial. ¡Hasta el domingo!